Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer a petición de todos nuestros amigos este delfincito, ¿ok? Este está hecho en azul casi marino, ¿ok? Con azul claro. Tiene sus aletitas, su cosita está en la espalda, ¿ok? Y su colita, perfecto. Voy a cambiar para la que vamos a hacer ahorita los colores. Ya saben que ustedes pueden hacerlo en los colores que a ustedes más les guste. Por ejemplo, ya hicimos un video de un elefante y en el esquema venía el elefante azul y lo hicimos azul. Y tú podrías hacerlo gris, podrías hacerlo café, en el color que a ti más te plazca. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer este delfín. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos nuestro hilo de cobre delgado, por favor. Yo lo recorté aproximadamente de 1 metro. Aproveché las pedacerías que luego nos quedan, dos de 20 centímetros y una como de 30 centímetros. Por eso les digo que no las tiren porque luego para ciertas cositas no sirven. Vamos a ocupar dos chaquiritas negras. En este caso voy a ocupar azul cielito para la parte de arriba y blanco para la parte de la pancita de nuestro delfín. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Listo. Ya doblé a la mitad mi hilo de cobre. Mis dos patitas empatan. Ok. Y la parte de atrás queda esta bonita. Ok. Bueno. Entonces ya vamos a comenzar, por favor. Esta, como vemos, es de 3 dimensiones. O sea, si sí es gordito. Ok. Este viene sin relleno. Ok. Y como vemos, si tú lo haces hacia atrás, bueno, se abre. Este queda muy bien como adornito nada más. Si tú lo quieres hacer para que sea un llavero y lo quieres así durito, ok, entonces te pido de favor que le pongas alma, ok, tanto por abajo como por arriba, serían dos almas independientes. Y lo puedes rellenar de algodón sintético o de pedacitos de tela, de algodón, de lana, de lo que tú quieras para que le dé el soporte y entonces para apachurrarlo, al apachurrarlo más bien dicho, no se aplaste, pues, ¿ok? ¿Sí me dio a entender? Bueno, repito la idea. Este es de 3 dimensiones, como lo vemos, está bastante gordito, ¿ok? Es de 3 dimensiones. Ok, este queda muy bien como para adorno o si quieres también lo puedes ocupar. Para llavero, para adorno, inclusive para dije, pero no lleva, yo este no lo estoy haciendo con alma, este no lo hice con alma, ¿ok? No se preocupen, vamos a hacer una ballena a la que le vamos a meter alma y les voy a enseñar cómo hacerlo así. Este como no es muy grueso, muy largo, pues no requiere alma, si lo vas a tener así nada más, pero si lo vas a ocupar para uso rudo y se puede aplastar. Ok, entonces sí te pido de favor que le pongas una alma para la línea de abajo, una alma para la línea de arriba, es decir, son dos almas. Si has visto mis otros videos, sabes lo que es el alma de este trabajo. Y lo rellenas, por favor, de, como te digo, lo puedes rellenar de estambre, de los estambres que te sobran, de pedacitos de tela, de algodón, algodón sintético, lo puedes rellenar de. Ay, ahorita se me olvidó, es una tela esponjosita. No, no me acuerdo. Pero bueno, lo puedes rellenar de cualquier cosa, ¿ok? Bueno, entonces ya, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos por favor a ocupar dos chaquiras blancas y tres azules. Por favor, dos blancas y tres azules. Si no has visto mis videos anteriores de figuras de Shakira, por favor te recomiendo que los veas, canal de Cabaguna Manualidades. ¿Por qué? Porque así puedes ir viendo lo que es el alma y lo que son muchas cosas. Yo trato de repetir muchas de las indicaciones en cada video por si no has visto los otros. Pero tampoco puedo cansar a la gente que si ha visto todos los videos y así como que ahí van y repites mucho. Bueno. Ya que pasamos las chaquiras para hasta atrás, en donde está precisamente mi bolita, ¿ok? Voy a dejar las dos blancas abajo y las tres azules arriba.
Ok, y con el bracito que tengo agarradas las blancas, voy a pasar por dentro de las azules, nada más, por favor, ok. De este modo. Entonces, abajo me quedó la blanca y arriba me quedó la azul. Ok, déjenme bajo un poquito la cámara porque la puse en un soporte muy elevado. Y no quiero que se pierdan nada de lo que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a meter, por favor, cuatro blancas. Una, dos, tres, cuatro blancas. Las pasamos hasta el fondo, por favor. Doblamos esto hacia acá, hacia donde están las dos blanquitas, ok, y con el brazo vacío paso, por favor, dentro de estas cuatro blancas que acabo de meter. Ahí está, ok. Como siempre les digo, aprieta lo suficiente para que quede bien justo, pero no tanto que se deforme. Ahora vamos a meter, por favor, cuatro azules. Una, dos, tres, cuatro. La de la parte de arriba es aleta dorsal. Creo que sí, ¿verdad? Se llama aleta dorsal. Si no, ahí me soplan, por favor. Pero estoy casi segura que se llama aleta dorsal. Bueno. Ahora vamos a doblar el alambre hacia donde están las tres azules que habíamos hecho. ¿Ok? Igual con el bracito vacío, por favor. Vamos a pasar dentro de las azules. Aquí todo el chiste está en tú cómo acomodes el alambre, ¿ok? Para que vaya creando este efecto. Mira, ahí está creando un efecto de bolita. Las azules están quedando por arriba, ¿ok? Y las blancas por abajo, ¿ok? Que conste que ahora sí que no les estoy ocultando nada. Ustedes están viendo el paso a paso y estamos viendo cómo se va creando, ¿ok? Si te quedan dudas, por favor, con toda confianza me puedes preguntar. Y también esto lo he explicado igual en trabajos 3D que hemos hecho más pequeños. A lo mejor así te queda un poquito más claro, ¿ok? Como siempre les digo, si es tu primer trabajo de Shakira o de cualquier manualidad, por favor, por favor, por favor, no es payasada, pero empieza con algo pequeño para que no se te dificulte y vayas creando práctica, ¿ok? Y como quiera puedes hacer tu colección de animalitos y pues queda bien chido, aparte de que es un regalo súper original. Bueno, dicho lo anterior, vamos por favor a meter otra vez cuatro blancas. Ya vamos por la tercera línea. Las recorremos hasta el final. Las ponemos del lado que están todas las blancas. Y con el bracito vacío, por favor, pasamos dentro de las chaquiras. Ahí está. Ok. Un tip en trabajos así de grandes, pues te sugiero que veas y veas los videos. E inclusive en un cuadernito puedes ir haciendo tus anotaciones de las cantidades de chaquiras por línea para que así te sea más fácil. Y así mientras ves el video, me escuchas, platicamos las dos o los dos. Y aparte, pues vamos creando estas cosas lindas, ¿ok? Cuatro azules también, por favor. Y las azules la volteamos hacia el lado en donde están todas las azules. Estamos iniciando por la trompa. ¿Ok? O el hocico, como le quieras llamar. Estamos iniciando por esta parte. ¿Ok? Listo. Bueno. Fueron cuatro. Cuatro ahora son cinco blancas, por favor. Y le vamos a meter 5 azules. 1, 2, 3, 4, 5 blancas. Llegamos hasta el final. Volteamos mi alambre hacia donde están las blancas.
Con el bracito vacío, por favor, pasamos por dentro de las chaquiras. Y apretamos. Ahora de igual manera, 5 azules. 1, 2, 3, 4, 5 azules. Ok. Lo volteamos hacia donde van las azules. De igual manera, con el bracito vacío, por favor, pasamos dentro de estas 5 chaquiras. A más largo el alambre a veces es un poquito más engorroso trabajarlo porque sientes que te atoras con todo. Pero en trabajos así de grandes sí te recomiendo que lo ocupes así de largo. Hay trabajos que inclusive son más grandes y se requeriría, digamos, 2 metros de alambre. Ahí sí no. Lo máximo que lo podemos recortar a mi criterio es de 1 metro. 1 metro todavía es trabajable porque lo doblas a la mitad y es medio metro y es manipulable. Si lo haces todavía más largo, es inmanipulable. Ya hemos enseñado en otros videos cómo, si se te acaba este alambre, cómo terminar hasta ahí e introducirle nuevo alambre para continuar con tu trabajo. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a meterle, por favor, 6 blancas. 1, 2. Aparta todas las chaquiras como esta que vengan dobles porque crean un efecto feo. Ay, no se deja. Pero bueno, esta es como doble, ¿ok? Esas apártalas, esas ya te dije, o las tiras o las puedes ocupar para base de alguna macetita, así que quede como pedrería. Macetita de las de flores de Shakira, que también les ponemos piedra decorativa, ¿ok? Bueno, quedamos que aquí eran, la anterior fueron 5, entonces estas ya son 6 de blanca, por favor. La llevamos hasta el final, la ponemos de el lado de las blancas, se me hace el favor. El bracito vacío lo pasamos por dentro. Y ahora va a ser una azul, una negra, ya son los ojitos. Cuatro azules. Uno, dos, tres. Cuatro azules. Otra negra, por favor, que es el otro ojito. Y otra azul. Ya saben, lo llevamos hasta el final. Este lo ponemos del lado de las azules. Y con el bracito vacío vamos a pasar por dentro, por favor. Listo. Aquí, como hubo un aumento, aquí ya es en donde se empieza a crear, si te fijas, así como bombachito hacia arriba, ¿ok? Está perfecto, esa es la idea, porque precisamente lo queremos así bombacho, ¿ok? Entonces, la diferencia entre la cantidad de las chaquiras de abajo y la de arriba es lo que va a crear ese volumen esponjadito, ¿ok? Bueno. Ahora vamos, por favor, a poner 9 blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve blancas, ¿sí? Tres, seis, nueve blancas, ok. Ya saben, esta la ponemos del lado de las blancas, por favor. Y con el bracito vacío pasamos por dentro. Listo. No olviden siempre meter todas las chaquiras, que no se nos quede ninguna chaquira por fuera, ¿ok? Lo apretamos, dándole la forma redondeadita, porque aquí ya creamos otro aumento. Y entonces, como les digo, todo el chiste es nosotros irle dando la forma. Porque ya pasamos a esta parte y entonces ya creamos el volumen. Vamos a poner 9 azules, por favor. Una,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo un amiguito del Face que el otro día me estaba diciendo, no te olvides de que también los hombres hacemos manualidades. Chicos, nunca se me olvidan, por eso digo amigas y amigos, créanme. Yo sé que ustedes los hombres hacen cosas maravillosas, guisan delicioso y hacen cosas bellísimas. Ok, así sean heterosexuales u homosexuales, hacen cosas preciosas y hermosas. Entonces, yo la verdad también los quiero mucho. Y les agradezco muchísimo a todos mis amigos hombres que también se han suscrito, ok. Entonces les mando un besote y no, no se me olvidan, jamás se me olvidan, ok. Esto también es para ustedes. Miren, ahí, ya como vamos, ok. Entonces le jalamos bien, pero le vamos creando la formita, miren. Así, ¿ok? Para que en vez de que se aplaste y se haga una cosa rara, se le vaya creando el ovaladito, ¿ok? Bueno, este fue de 9. Vamos a meterle otra vez 9 blancas. Este está muy cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancas. Ya sabemos, lo llevamos hasta atrás. Lo volteamos hacia las blancas y con el bracito vacío pasamos por dentro de todas, ¿ok? Listo. Ahí está. 9, 3, 6, 9, ok. Ahora vamos a ponerle, por favor, 10 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 10. ¿Ok? Perfecto. Las recorremos hasta el final. Ya sabemos, estas las ponemos del lado de las azules. Y con el bracito vacío, por favor, paso por dentro de estas, ¿ok? Aquí es en donde yo les decía que si tú lo quieres rellenar, tienes que hacer un alma para cada lado. Es decir, en el lado de las azules que estamos haciendo, tendrías un alma y en el lado de las blancas tendrías otra alma para apretar muy bien esas, cada una de los aritos, pues, y entonces sí, rellenarlo. Lo de menos sería rellenarlo así, pero como queda ligeramente abiertito, o sea, se pueden abrir, se vería el relleno. Y salvo que el relleno sea del mismo color, por ejemplo, esto, si lo rellenaras de azul, del mismo tono de azul, de estambre, o de telita, que fuera del mismo tono de azul, pues no se notaría, entonces no, no sería tan engorroso, ¿ok? O inclusive lo podrías rellenar de pasta flexible, pero de la que se endurece, de la que es para hacer figuras y que se va a endurecer. Entonces imagínate, ya que se endurezca, queda fija tu figura. Y aparte de todo, es de Shakira y ya quedó fija por lo de adentro. Entonces, bueno, como quieras son ideas, ¿ok? Bueno, ahora vamos por favor a meterle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancas y 10 azules. Este video va a ser muy largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¿Ok? Ya saben que estos videos que salen muy, muy largos, los subo ya sea un video largo, completito, para que lo puedan ver si así a ti te gusta y también por partes para quienes quieren ver ahora sí que la parte 1 y la parte 2 y no irse así de sopetón a todo. A ver cómo nos sale este, porque ya ven que eso ya no depende tanto de mí, sino más bien como que de la pila de la cámara y de las interrupciones. Ok, bueno. Y ahí le pusimos 10. 10 azules. Ok. 10
azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. La ponemos del lado de las azules, como ya sabemos. Con el bracito vacío pasamos por dentro de todas mis chaquiras. Ok, ahí está. Recuerden aquí irle dando la formita, o sea, ustedes váyanle ahora sí que haciéndole así, miren, y ya se hace más esponjosito, ¿ok? Otras 10 blancas y otras 10 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 blancas. Ya sabemos, la recorremos, la ponemos del lado de las blancas, por favor, con el bracito vacío. Pasamos por dentro de todas las chaquiras. Esta también, si quieres, como siempre les digo, la puedes hacer con chaquirón o la puedes hacer con cristales, de cristales Swarovski o cualquiera de esos, y te quedaría precioso, ¿ok? Nada más que lo más económico por la cantidad de lo que se llevaría, pues es la chaquira. 10 azules, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, ay, sí, ah, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como siempre les digo, ese perrito no es mío, es el de la vecina. Y tiene un tino para ladrar cuando estamos filmando video. Ok, bueno. Entonces ya lo volteamos, ya saben, hacia las azules. Y con el bracito vacío pasamos dentro de todas mis chaquiras. Ok. Listo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 blancas otra vez, por favor. Ay, esa no tenía agujerito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancas, ok. Ya saben, con el bracito vacío vamos a pasar por dentro de todas mis chaquiritas. Listo. Si ves una chaquira que tiene un agujero demasiado pequeño, no te arriesgues, porque entonces acuérdate que todas las vas a tener que sacar, porque si no pasa doble vez el alambre en esa chaquira, no se vale saltártela, ¿ok? Tienes que sacarla y meter otra en la que sí pueda pasar dos veces tu alambre. 10 azules otra vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me han comentado, Vane, ¿puedo utilizar hilo de pescar, hilo nylon? Sí, sí pueden ocuparlo, pero la verdad es de que no les va a dar el mismo soporte. Si en tu localidad, por ejemplo, no consigues este hilo en estas presentaciones en las tiendas de manualidades, en la ferretería venden, porque este es hilo de cobre del que viene adentro de tu cable de luz, pues, inclusive algunos, creo que el cable telefónico también tiene hilo de cobre. Entonces, puedes ir a tu ferretería, ¿eh? Ok. Entonces vamos a hacer otras 10 blancas, si me haces favor. 1, esa también tiene el agujerito muy chiquito.
2, 3, 4, no, esta tiene el agujerito muy chiquito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual con el bracito vacío, pasamos por dentro. Esto, yo insisto, a lo mejor a veces en el video dices, oye, es que lleva mucho tiempo, pero me estoy tardando más porque obviamente la tengo que contar despacito para hacerlo con ustedes y todo eso, pero una vez que ya tú lo haces, lo puedes hacer mucho más fluido. 10 azules, si me haces favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una más, 10. Ok. Igual del lado de las azules, por favor. Ok. Pasamos todas. Ahí está. Si tú no le haces el esponjado, es decir, si tú no la aplastas de aquí en medio, mira, te van quedando así, te va quedando muy aplastadita, ¿ok? Si la quieres así de aplastadita, digo, está perfecto, porque así ya no te tendrías que preocupar y así lo puedes cargar de llavero y de lo que sea. Y pues ya está aplastado, o sea que ya no se va a aplastar, pero si lo quieres 3D, como les digo, tú tienes que ir haciendo esto, ¿ok? Mira, ¿viste? Tú eres la que le va dando la forma. Bueno, mira. ¿Ok? Soy yo la que le metí el dedito o le puedes meter una pequeña pluma y mientras le aprietas en los costados, entonces se va creando esta forma. Velo haciendo continuamente porque si ya estás por hasta acá, o sea, te va a costar mucho, por casi la cola, pues ya te va a costar mucho trabajo esponjar toda la parte de la pancita, ¿ok? Bueno. Otra vez vamos a meter 10 blancas y 10 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancas. Ya sabemos, la ponemos del lado de las blancas. Con el bracito vacío vamos a pasar por dentro de las chaquillas blancas que acabamos de poner. Ok. Apretas bien. 10 azules. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una 10. Ok. Lo volteamos, ya sabemos, del lado de las azules. Con el bracito vacío vamos a pasar dentro de todas. Por favor. Listo. Ok. Ahora, otras 10 blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancas. Y 9 azules vamos a meter, ya sabemos con el vasito vacío. Pasamos por entre las chaquiritas. 9 azules ahora. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, esa está fea. 8 y 9. Podrías hacer un diorama marítimo, ¿ok? Con todas las figuritas de Shakira que hemos enseñado a hacer. Ya ven que ya tenemos cocodrilo, ya tenemos pulpos, ya tenemos caballitos de mar. Ahorita ya estamos con el delfín, vamos a enseñar a hacer ballenas. Ok, pececitos chiquitos súper sencillos.
Entonces podrías hacer una especie de pecera, pero de puros animalitos así de Shakira. Acuérdense de ir haciendo el efecto, por favor, cada dos o tres líneas. Ahora van a ser nueve blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve blancas, por favor. Ya sabemos del lado de las blancas, ¿sí? Okay. Listo. Ahora nueve azules, por favor. Una, dos, ay, esa está tapada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Okay. ¿Sí son nueve? Una, tres, seis, nueve, ok, sí, nueve. Ya sabemos del lado de las azules. Ajá, con el bracito vacío pasamos por dentro. Si me hacen favor. Ok. Listo. Ahí está. Ahora, ocho blancas. Blancas, blancas, blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si te animas a hacer estas figuras, si haces la pecerita con animales de los que hemos hecho aquí de marítimos, o has hecho alguno de los otros, como el búho, los búhos, o alguno de esos, para joyería o lo que sea. Me encantará ver tus fotos, acuérdate. En el Face nos llamamos igual, Cabaguna Manualidades. Igual, por favor, ocho azules. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la última, ocho. Ya sabemos, está del lado de las azules. Ajá. No te compliques si te piden graduación, por ejemplo, si vas a la ferretería y te dicen, ¿de qué calibre es su alambre de cobre? Llévate una Shakira, era lo que yo les decía en otro video, llévate una Shakira y si pasa doble vez el alambre por la Shakira, ese es el que te sirve. ¿Ok? Hay unos todavía más delgaditos de estos que parecen, sí parecen cabellito o hebrita de hilo y son extremadamente delgados y exactamente igual de extremadamente de delicados y que se rompen muy fácil. Entonces acuérdate, si sí tiene que pasar dos veces por tu Shakira, pero de manera, digo, correcta, pasa fluido, pero tampoco es de que es tan delgado que pasa como si fuera, no sé, una hebra de cabello, ¿ok? Bueno, ya le pusimos las ocho azules. Acuérdense, le vamos dando la formita. Aquí ya me va quedando más apretadito, entonces lo hago con una plumita. ¿Ok? Y le aprieto a mis costados y de esa manera, miren, le vamos dando la profundidad, ¿ok? Bueno. Vamos a hacer otra vez ocho blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí me faltó una. Ahí está. Ocho. Ay, a mí la verdad estos animales me encantan. Me encantan. Me parecen un arte tremendamente olvidado y tan hermoso y tan económico de hacerlo tú. Por favor, nada más te pido, van a ser otra vez ocho azules. No,
Siete azules, por favor, perdóname. Cinco, seis, siete. Ah, lo que te decía. Nada más te pido, por favor, si los haces para venderlos, no soy mala persona, pero no abarates tu trabajo, ¿sí? Porque si tú lo estás haciendo y eres artesano, tú sabes que esto se lleva su tiempo, es muy laborioso. A lo mejor el material es económico una vez que ya lo tienes, porque los hilos, estos, los rollos de cobre, sí salen caros, salen en 60, 70 pesos, pero te salen muchísimas manualidades. Pero de todas formas no regales tu trabajo, ¿va? Porque entonces quienes sí lo están haciendo para vivir de ello y que sí lo hacen por necesidad, les estamos partiendo el eje, ¿ok? Bueno, es una sugerencia mía. Siete blancas, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se los digo porque, por ejemplo, el otro día una señora me estaba diciendo, ay, haces tantas manualidades que deberías de hacer para venderlas y no sé qué, y poner tu local. Le digo, sí, pero es que la verdad la gente difícilmente lo paga. Me dice, ay, con que te paguen el material. Y yo así de, oh, ¿cómo cree? Y los artesanos que sí viven de hacer estas manualidades, llegamos personas que lo hagamos casi de a gratis, les partimos todo el mercado, ¿no? Eso es terrible, terrible. Porque hay quienes sí viven de esto y la gente se acostumbra a que se lo vendas nada más por el costo del material y es un suicidio laboral. Que ya metimos siete blancas, ahora vamos a meter siete azules. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, esa es mi opinión, ¿ok? No se me vayan a enojar, no se me vayan a ofender. Esa es mi opinión, ¿ok? Que cómo cobrar tus trabajos, bueno, es el material más tiempo hombre, ¿ok? Vamos a meter otra vez siete blancas, ya llegamos al final, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete blancas, por favor. Blancas, seis azules, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis azules. Miren la diferencia, como estas no las he apachurrado, pues no les he dado el volumen. Miren cómo se nota la diferencia. Ok, ya saben, con el bracito vacío. Pasamos por dentro de mis chaquiritas. Y otra vez con mi plumita. Y aplastándole también de los laditos. Le voy creando el huequillo, ¿ok? Miren. ¿Notaron la diferencia? Es súper evidente. Por eso les digo que si lo vas a utilizar de llavero o de dije, si le haces alma de un lado, alma del otro, y todo este agujerito se lo rellenas, ¿ok? Y entonces sí, aunque te lo aplasten, no pasa nada. Porque si te lo aplastan, pues, y no está relleno, esto va a quedar tan plano como la trompita, ¿ok? Que en la trompita está bien porque obviamente los delfines tienen la trompita así, pero si tú quieres volumen y todo lo demás de tu delfín, pues ahí sí ya se pasó a molar, ¿ok? Bueno, ahora van a ser seis blancas, por favor. A ver, fueron tres, seis, siete, sí. La que sigue son seis blancas. Por favor, una, dos, tres, cuatro, cinco. No, tres, cinco, seis blancas, porfis. Seis blancas. Cinco azules. Una, dos, tres, cuatro, cinco azules. Ya saben, pasamos con el bracito vacío por las cinco azules. Okay.